Hola guys, bienvenidos, gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a hacer una decoración para una quinceañera, boda, bautizo. Lo podemos usar para cualquier ocasión, even para decoración en la casa. Así que vamos a empezar. Un plato en color rose gold del Dollar Tree. Espuma floral del Dollar Tree. Un portavelas o candle holder from Dollar Tree. Un E6000 de Walmart. Pintura metálica de Walmart, velas de la Dollar Tree, otro candle holder de Dollar Tree y flores de su preferencia. Yo escogí blancas y rosas. Unas LED lights de Dollar Tree y silicón. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pintar la basecita de cristal. La vamos a pintar con rose gold. Este spray yo lo compré en la Walmart y la base es de Dollar Tree. Así que primero la pintamos, esperamos que se seque y seguimos con el centro de mesa. Miren, aquí ya secó, ya está pintadito. Ahora lo vamos a pegar en el plato. Lo vamos a pegar así. Para esto vamos a ocupar el E6000 con un poco de silicón. Aplicamos el E6000 todo alrededor. Y aplicamos un poco de silicón. Y lo ponemos en el centro del plato. Mientras seca la parte de abajo, vamos a poner el candle holder en la parte de arriba. Este. Y lo pegamos con E6000 en silicón. Ya que está asegurado el candle holder y la base, el siguiente paso es poner un poquito de foam en cuatro partes. La cortamos. Cortamos en cuadritos. ¿Por qué en cuadritos pequeños? Porque aquí es donde vamos a pegar la flor y la vamos a sujetar en el plato. Esto es para que la flor se mantenga en su lugar. Y lo vamos a poner de esta manera. Los pegamos. Y solamente vamos a ocupar cuatro flores. No lo vamos a cargar mucho de flor. Aplicamos un poco de silicón. Y acomodamos. Solo tratamos de cubrir la espuma floral. Ponemos una de las velas. Mira, yo encontré esas en la Dollar Tree. Vienen cuatro. Así es que con esta podemos hacer cuatro centros de mesa. Aplicamos un poco de silicón para que no se mueva. Y así nos va a quedar. Ven, es un trabajo bien fácil, bien barato, rapidito de hacer y tenemos la opción de ponerle luces. Lo pueden hacer con o sin luces. Y para esto recuerden la cajita, la escondemos en las flores. Miren, ahí ya la escondimos. Y lo que vamos a hacer con las luces es que las vamos a poner todo alrededor. Entre las flores. Tratamos de esconder el cable. Más o menos así. Así nos queda. Como les digo, es una opción muy rápida, fácil de hacer y muy barata. Así es que chicas, si les gustó, les pido que me regalen un like. Suscríbanse a mi canal para futuros videos y no se les olvide oprimir la campanita para futuras notificaciones. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bye.